Nacional Gobernador Grigores, AM720. Se viene este próximo sábado 11 de noviembre un encuentro ganadero, el octavo, en la Patagonia, y esto va a ser en la provincia de Chubut. Estamos ya en comunicación telefónica para que nos cuenten más detalles de todo lo que se viene trabajando y lo que va a ser este encuentro ganadero, sobre todo para los amigos de la zona rural. Así que le damos la bienvenida a quien es un ciudadano de aquí de nuestra localidad, a Jerónimo Castro, y también a Paola Inverti, que es del Nodo Santa Cruz, ingeniera en producción agropecuaria. Muy buenos días, gracias por recibir a Radio Nacional. Hola Cintia, buen día. Buenos días, Cintia. Bueno, así estábamos dando la información y comentando un poquito, porque bueno, es algo muy interesante debido a que ustedes trabajan con el programa del carbono para los suelos, ¿no? Bueno, para que ustedes nos cuenten con más detalles cómo funciona este programa y bueno, cuáles son los beneficios, ¿no?, que trae, y todo esto se va a poder ver y en más detalles en este encuentro allí en la localidad de Sarmiento. Sí, bueno, el encuentro ganadero es una actividad que se viene haciendo hace varios años. Este es el octavo, que se hace siempre en distintos lugares. Este año toca en la localidad de Sarmiento, en Chubut, en la sociedad rural, y particularmente vamos a estar hablando de los programas de carbono, que son programas en conjunto que hace Roots, que es una empresa argentina, Native, que es una empresa internacional que tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de carbono, y junto con Obis 21. El programa este lo que tiene es como un incentivo para ayudar al ganadero a poder tener la infraestructura necesaria para aplicar un manejo en el campo que permita regenerar el suelo, que permita darle el descanso que necesita el pastizal para recuperarse luego de ser pastoreado, y esto se logra teniendo un número determinado de cuadros, pudiendo hacer aguadas en lugares donde antes no se tenía. Y bueno, es toda una planificación que se hace tanto del pastoreo como de la tierra, que permite con este tipo de manejo fijar también carbono. Y el programa lo que hace es como una preventa de carbono que hace el productor a Native, y con esa preventa tiene ingresos, digamos, que le permiten hacer, por ejemplo, lo que estábamos diciendo recién, alguna perforación para tener mejores aguadas, alambrados para tener cuadros con tamaños que permitan darle descanso a un cuadro mientras está usando otro y demás. En eso se basa el programa. Bueno, van a poder ver en el encuentro de qué se trata, y van a ver productores que ya lo están tienen en práctica, digamos, este programa, que ya han arrancado a trabajar. Algunos ya vienen hace tiempo haciendo planificaciones y demás, pero a partir de, creo que fue el año pasado, ya tuvieron ingresos como para poder subdividir, hacer aguadas y bueno, y mejorar, digamos, su planificación y su manejo. Bien, porque bueno, este es un programa medianamente nuevo, digamos, ¿no?, que están, bueno, como bien decías, probándose. Y bueno, sobre todo para informarle estos encuentros que son muy importantes para todos los productores, justamente porque tienen la capacidad de informar, de poder intercambiar, de poder tener los testimonios de la gente que ya lo está probando. Así que es bastante interesante, ¿no?, lo que ustedes están trabajando desde estas empresas. Sí, esto siempre es algo muy novedoso, digamos, en el sector. Este es el segundo año, digamos, que estamos encarando. Por eso es importante, bueno, que los productores puedan acercarse, porque van a tener contacto con productores que ya están ejecutando, que ya han tenido ingresos, como decía Paola recién, y a la vez, bueno, es el momento para sacarse todas las dudas, donde
bueno, en Patagonia no tenemos muchos eventos para los productores, no es tan común. Y bueno, esto es una buena oportunidad, ¿no? Para sacarse todas las dudas y a la vez también es un espacio de, digamos, de encuentro entre productores, no solamente que se va a estar hablando el programa, sino es importante el intercambio de opiniones, de ideas. Va a haber, bueno, diferentes actividades, va a haber oradores, qué sé yo, es una linda oportunidad. Bien, esto va a ser, Jerónimo, el día sábado allí en la Sociedad de Sarmiento. ¿Esto tiene algún costo? ¿Cómo es para si alguien quiere saber más o tener más información? Bien, esto es en la Sociedad Rural de Sarmiento. Se pueden comunicar con nosotros si quieren para inscribirse. No tiene ningún costo, o sea, es totalmente gratuito. Incluye un almuerzo gratuito también, obviamente. Y bueno, si quieren tener más información, se pueden comunicar conmigo, con Paola, o pueden averiguar también por redes sociales, COVID-21 o nosotros en Santa Cruz, pueden tener mayor información. Y bueno, después ahí van a encontrar un link de acceso para inscribirse. Bien, bueno, toda la gente entonces invitada, porque este programa que es tan interesante, y bueno, justamente te iba a consultar eso sobre las redes sociales, hoy que se maneja todo virtualmente también, la gente que por ahí esté interesada en saber más o que quiera tener más información sobre este programa, ¿no? Para empezar a convertirse en productor de carbono también para ayudar al suelo, bueno, por el manejo regenerativo. Y como bien decía allí Paola, nos explicaba al comienzo. Así que es muy muy interesante esto, que es tan novedoso, y seguramente, bueno, estarán muy interesados los amigos que nos escuchan allí en toda la zona rural. Bueno, sí, en las redes sociales nos pueden encontrar como en Instagram como Nodo Santa Cruz, o pueden buscar OVIS21 también, nosotros pertenecemos a la red de OVIS21, y ahí van a encontrar los diferentes links de inscripción. Si quieren saber más información acerca de casos reales, pueden también averiguar por Roots, que es RUUTS, Roots, que es la empresa que se encarga de toda la parte, digamos, del carbono. Y bueno, ellos son los nexos entre nosotros y la empresa que es Native, que es la que compra y vende los bonos de carbono en el mercado voluntario del carbono. Bien, y estos, ensayos, o la gente que ya comenzó a trabajar en esto, ¿en qué zonas de la Patagonia lo están realizando? ¿Ustedes dónde se encuentran? Ahí tenemos un caso que está cerca de Río Turbio, otro caso está en Río Negro, en una zona que es bastante inhóspita, digamos, es un productor más chico que encontró a través del programa de carbono la forma de poder cambiar su manejo, de empezar a potrerar, a hacer aguadas, o sea, hacer perforaciones en lugares donde antes no hubiera podido. Y el tercero está cerca entre Santa Cruz y Chubut. Esos son los tres pioneros, digamos, o los primeros programas pilotos que se hicieron. Y hay varios campos más, tanto en Chubut como acá en Santa Cruz, que ya han firmado su contrato y están haciendo su planificación de la tierra para empezar, digamos, a trabajar a través de estos programas. Bien. Claro, la situación, lo bueno de esto es que es, por ahí no lo hicimos en un programa meramente, o sea, principalmente para productores en Patagonia, desde Río Negro hasta Santa Cruz, en campos que tienen problemas
de degradación. Y bueno, como decía Pau, ya hay tres campos que son los pioneros, los pilotos, y hoy en día ya tenemos más campos en diferentes áreas ecológicas, lo cual nos da una buena pauta a nosotros de que en ese sentido no hay restricciones. Y bueno, obviamente cada área ecológica tiene su realidad, su diferente respuesta al cambio de manejo, pero bueno, esta es una muy buena oportunidad para cualquier tipo de productor. Como decía Pau, desde un productor familiar, pequeño, que tiene chivas en el Río Negro, hasta un productor tecnificado, el cambio, la importancia de este programa es muy valioso, digamos. Principalmente hoy en día, donde el contexto ni económico ni climático ayudan al sector, digamos. Claro, justamente eso iba a preguntar, ¿no? Que hoy en día con la emergencia de la sequía que tenemos aquí en la provincia de Santa Cruz, esto debe ser muy muy interesante para poder darle una mayor producción justamente a la tierra y a lo que tiene que ver con el agua que estaban ahí comentando, el ambiente, ¿no? Totalmente. Sí, porque además, o sea, uno por ahí se focaliza en lo que es el mercado del carbono, porque esto realmente es una ayuda importante para el productor, pero por ahí lo que es más difícil de contabilizar o de darse cuenta es la mejora que uno logra en el pastizal al utilizar un manejo que respete los descansos que necesitan y demás. Entonces, más allá de que pueda tener un ingreso por la venta de bonos de carbono, el tener mejor infraestructura y manejar el pastizal de otra manera hace que uno vaya a producir más pasto, que el pasto esté descansado, esté preparado para cuando caiga la lluvia que caiga. Entonces es como que el beneficio también es muy importante, es más difícil de contabilizar, pero es un beneficio también de este programa, de aplicar un manejo que permita descanso, de tener la cantidad de potreros suficientes y demás. También se va a ver reflejado en la producción, tanto de pasto como después de los animales, que al tener mejor alimento van a estar mejor. Claro, sí, exactamente. Bueno, es muy muy interesante esto que están trabajando con el programa de carbono aquí en la Patagonia Argentina, reconocido internacionalmente también este programa, y que, bueno, va a estar con todos estos detalles y muchos más en la feria allí en Sarmiento. Y bueno, tal vez, ¿por qué no?, en alguna otra oportunidad, algún otro encuentro puede ser aquí en nuestra localidad o un poco más cerquita también. Sí, esperemos que lo podamos hacer pronto. Esto fue porque, bueno, es para Chubut y para Santa Cruz, entonces se buscó un lugar cercano a ambos. Pero sí, probablemente en el futuro vamos a hacer algún evento más cerquita por acá. Bueno, no sé si quieren contarnos algo más, invitar a la gente también a que se sume o a que se interese también por esto tan interesante y novedoso, ¿no?, que está llegando a la Patagonia. Sabemos que está lejos, digamos, pero bueno, puede valer la pena, porque el productor, en muchos casos, como decía hace un rato, por ahí a veces está muy enfocado en las urgencias del día a día, todo el tiempo en el campo tenés que hacer cosas, pero es una oportunidad muy muy valiosa para darse cuenta que hay posibilidades, que hay productores que están en la misma, que hay productores también que están saliendo de alguna otra manera, buscándole la vuelta, y esos encuentros también son valiosos por ese sentido, ¿no?, por el intercambio de experiencias. Sí, y quienes no puedan ir, bueno, que si están interesados, que nos contacten a través de las redes sociales, no hay ningún problema, y probablemente algo de esto se va a grabar, va a estar Javier Lauría de modo hobbies, así que seguramente después van a poder ver quizá alguno de los paneles o de los oradores. Y bueno, cualquier duda que tengan nos contactan, y esto es abierto para todos los productores, así que esperamos sus consultas. Bueno, nosotros desde aquí, desde Radio Nacional, Gobernador Gregores, les agradecemos. Allí Paola
Inverti del Nodo Santa Cruz, ingeniera en producción agropecuaria, y Jerónimo Castro, que es de aquí, de Gobernador Gregores, el que ahora está trabajando allí en Río Gallegos. Pero bueno, le mandamos un saludo y muchísimas gracias por contarnos esto. Y bueno, vamos a seguir invitando a la audiencia para que pueda acercarse a la localidad de Sarmiento el próximo sábado, allí a la Sociedad Rural, porque es un evento que dura durante todo el día. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber tenido la deferencia con Nacional Gregores. Y aquí estaremos también para cuando necesiten informar algo, con las puertas de la radio y los micrófonos abiertos. Bueno, muchísimas gracias, Cintia, a vos por la predisposición, y bueno, y a toda Radio Nacional, y bueno, un saludo grande a toda la comunidad de Gregores y la zona rural. Muchas gracias, Cintia.